Buenos días, hermanos nicaragüenses, bendiciones, Dios les bendiga a todos los hermanos que están en todo el mundo. Saludos a mi hermano Joaquín Sánchez, Comando de la Libertad. ¿Cómo estamos, mi hermano? Quiero saludar en estos momentos a todos los hermanos que están conectándose, a Natalia del Carmen, bendiciones, saludos. Catalay, España, Comando de la Libertad, bendiciones, saludos, ánimo mi gente, ni un paso atrás. Gracias, 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 gracias. Adiós. Seguimos firmes y dignos. Y a día no levanto temprano a nuestra hermana Catalay. Antes la levantaba temprano. Saludos, saludos a todos los hermanos que están conectados. Bendiciones. Quiero compartir una información que me llegó hace pocos minutos. Leo III, saludos. Saludos, 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 saludos. Déjenme que termine esa cancioncita para animarlos, por favor. Tómense su cafecito por donde quiera que se encuentren. La lucha sigue y la patria vive. Chapeño León, Comando de la Libertad. Saludos. Ya ya no le pongo música de los comandos a ustedes, hombre. Están desertando los piricuacos, están huyendo. Saludos, saludos a todos los hermanos que están en todo el territorio nacional. Y por favor, escuchen siempre Radio La Voz de Abril. Le estamos pasando informaciones contundentes en contra de la tiranía. Así es de que los invito a que vayan a la página de la radio La Voz de Abril y ahí pueden ustedes agarrar mucha información. Quiero pasarles una información que me acaba de llegar hace minutos. Ahí está Catalaya, le encanta Catalaya la música de los comandos. A mí también. A Joaquín Sánchez también. A Chapeño León le encanta. Bueno, se detectó desde hace 15 días hasta el día de anoche grupos de policías. Atentos, grupo de policía en la frontera de Nueva Segovia, Jalapa, creo que podría ser ahí, Jalapa, está cruzando cantidades de contrabando a territorio hondureño. Estos policías trabajan con la familia Montano.
La familia Montano. Ustedes recuerdan el que andaba con Medardo, que en los Estados Unidos fue detectado pues con un carnet de la militancia sandinista. Resulta de que esta familia está trabajando con contrabando peligroso, introduciéndolo a territorio hondureño. Alerta, hay que estar pendiente de todo lo que está pasando. Por otro lado, siguen avanzando los 30 paramilitares. Entre ellos, paramilitares asesinos de la ciudad del departamento de Darío, creo que Darío Matagalpa, hacia Estados Unidos. Seguimos corroborando información sobre el mayor del ejército de Nicaragua, que ha salido del país con 4 líderes más, desertó de las filas del ejército. Estamos corroborando esa información hacia Estados Unidos. Ola de criminales sandinistas siguen saliendo por decenas con rumbo a Estados Unidos. Según información, podrían venir con 2 objetivos. Una, queriendo salvar su pellejo, y otra, venir a protestar a Estados Unidos. Compartan información. La operación Olivero, azul y blanco, sigue detectando paramilitares, militantes sandinistas que están huyendo y que no apoyarán a la dictadura. Los CPC de barrios, comunidades, municipios del departamento de Nicaragua y los municipios de todos los departamentos de Nicaragua se encuentran cansados, según información. Ya no aguantan, tienen miedo a los azules y blancos. Y esto que no han mirado con una cachuda en la mano. Significa que la situación continúa. Saludos a todos los hermanos que están conectados. Bendiciones. Saita de Los Ángeles, Omar Silva, bendiciones. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro hermano y el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaño. Y por cierto, estaba viendo lo que dijo en sus últimas palabras. Bueno, hace tiempo nuestro el presidente Enrique Bolaño, donde dice que los sandinistas solo entienden a garrote, que nunca se civilizaron. Son criminales porque es lo único que les ha enseñado Ortega. Por otro lado, hoy, en este día, tenemos que estar con los teléfonos cargados porque tenemos que exigir de que Almagro no se la lleven hablada el día de hoy. Interesante. Tenemos que seguir exigiendo que se aplique la Carta Democrática, pues.
Hoy es un día crucial para que este hombre diga la verdad, si no tenemos que pedir destitución de este hombre hoy. Ellos tienen un compromiso con Nicaragua. Así que mucho ojo con los infiltrados criminales que están con Daniel Ortega en todo el territorio nacional. Y en estos momentos sabemos perfectamente bien de que esto se está poniendo caliente. Líderes de organizaciones y movimientos en todo el territorio nacional e internacional, a los que están en Estados Unidos, Canadá y Europa, unidad sincronizada para apoyar la liberación de Nicaragua. No pueden haber elecciones, no hay condiciones, no hay tiempo, se acabó el tiempo. Así es que ahora lo que nos toca es seguir en la lucha, pero tenemos que tomar acciones. Así que gracias a todos los hermanos que se conectaron en este momento. Hay que estar pendiente de qué va a decir la OEA hoy. Esperemos que hagan buenas noticias. Los Estados Unidos, la comunidad internacional, está apoyando a Nicaragua. Pero no queremos que sea solo de conferencias televisivas. Queremos que actúen en contra de nuestra querida patria Nicaragua. Líderes de organizaciones, movimientos. Anoche recibí más de 25 llamadas directamente de líderes de organización. Eso me alegra. Vamos bien, vamos avanzando. La dictadura, incluyendo sandinistas, ya no quieren nada con el criminal de Ortega. Así que eso vamos bien. Pero no debemos de confiarnos. Tenemos que mantenernos siempre cuidando nuestras espaldas, donde quiera que estemos. Ese es mi llamado a todos los hermanos azul y blanco. Cuiden sus espaldas. No se confíen, no se confíen de nadie. Que porque les digan, yo ya estoy, ya no quiero a Ortega, puede ser un trabajo de infiltración. Estamos en momentos cruciales. Y si nos ponemos las pilas antes que termine el año, podemos derrocar a esta tiranía. Antes que termine el año. Tenemos que seguir trabajando en el paro nacional indefinido. Tenemos que exigir sanciones para Carlos Pela como socio mayoritario del criminal Daniel Ortega y que estuvo cabildeando en Washington para que no llegaran las sanciones. Recordemos que Carlos Pela, se ha muerto mucha gente en sus propiedades por los químicos. Y después de eso se ha hecho millonario y ahora es socio número uno del criminal y asesino Daniel Ortega. Queremos sanciones para Carlos Pela. Hoy podemos postear sanciones para Carlos Pela. Sanciones para Ramiro Ortiz. Sanciones para Roberto Zamora. Sanciones y más sanciones para el ejército por complicidad. Así es de que tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que detectar saludos. Tenemos que detectar salud al tío Filomeno que está en línea, pero que está restringido por las hordas de la muerte. Ellos están reportando todas las páginas que miran que estamos realmente trabajando bien. Líderes de organizaciones a nivel mundial, movimientos, grupos independientes, opositores, azules y blancos. Todos tenemos que estar unidos.
La hora se ha llegado y estoy haciendo el llamado. Ayer hasta las 2 de la mañana pasaron reportándose. Eso está bueno. Necesitamos encender la mecha del 18 de abril de 2018. Daniel Ortega no nos va a parar. Ya a esta altura no para al pueblo de Nicaragua. Seguimos en resistencia. A los que están en Europa, esta es buena hora para los que están en Europa. Les cae bien. Creo que ya son las 1, 12, 1, no sé qué hora son, pero ya es tarde. Esto se está poniendo bueno. Muchos grupos y movimientos que estaban por las elecciones, se acuerden bien, líderes de agrupaciones grandes que estaban apoyando las elecciones, se les volteó la tortilla, se unen al derrocamiento de Ortega lo más pronto posible. Eso es bueno. Y eso porque ellos me están llamando a mí, ¿verdad? Y me están diciendo, no hay condiciones. Y les digo, yo te los dije, se los dijimos, no hay condiciones. Hay que tener mucho cuidado también con las nuevas propuestas que están saliendo desde los Estados Unidos. Van a ser propuestas posiblemente de liberación de los presos políticos, pero es para la salida suave a la dictadura criminal. No debemos permitir. Tienen que liberar a todos los presos políticos en general, a todos, a toditos, sin que se quede ninguno. Pero eso no significa de que estamos perdonando a Ortega. Ortega tendrá que ir a la cárcel. Ortega tiene que ir a la cárcel y todos sus paramilitares asesinos. Así que viene el trabajo. Tenemos que exigir que Daniel Ortega regrese todo lo robado, porque todo lo que tiene Daniel Ortega es robado. Seguir con las acusaciones de lavado de dinero, crimen organizado y secuestro al pueblo de Nicaragua, a la dictadura. Hoy es un día crucial. Un día crucial hoy, este día. Si hoy, en este día, que en pocas horas, en pocos minutos, va a comenzar la reunión de la OEA, tenemos que estar listos, porque si hoy no dan resolución, el pueblo tiene que levantarse. Solo el pueblo salva al pueblo. Recordemos muy bien eso. Hoy es último día que nosotros los azules y blancos tenemos para dar tregua a la OEA. No queremos más engaño. Ya no podemos aguantar más. Los que están en Nicaragua ya no soportan más. Por otro lado, los militares, miembros del ejército, miembros de la policía, trabajadores del Estado, que no reaccionen rápido, van a quedar como cómplices y se les va a complicar la situación, porque esto viene completamente recio. Se les va a complicar. Los policías, trabajadores del Estado y sandinistas que no han salido y no se han revelado, ya tienen poco tiempo para que lo hagan. De lo contrario, no van a tener oportunidad y van a ser acusados también, igual que los que dispararon al pueblo de Nicaragua. Viene justicia. Viene justicia. Así es, hermanos, que hay que estar preparados. Si la OEA el día de hoy no da
propuestas contundentes a la situación de Nicaragua, que estamos exigiendo que se apliquen las sanciones, la Carta Democrática, la NICA App, no escucharemos más a la OEA y el pueblo tiene que tomar decisiones contundentes para liberar a Nicaragua. Los nicaragüenses que estamos fuera del país tenemos que trabajar en unificarnos todos, unificarnos para apoyar al pueblo de Nicaragua. Tenemos demasiado trabajo el día de hoy, demasiado, y todos los días que vienen. Se presume que Daniel Ortega, hasta antes que secuestrara a los precandidatos, no tenía nada para negociar y quiere negociar su salida y llevarse todo el dinero y todo y su familia y sacar a su familia. Pero eso no lo podemos permitir porque Daniel Ortega tiene que pagar por los hermanos nicaragüenses que ha asesinado. Tenemos que pararlo duro, tenemos que amarrarnos los pantalones bien amarrados porque tenemos que presionar a la comunidad internacional para que haga justicia por Nicaragua. Así que les agradezco a todos los hermanos que están conectados y por favor compartan la información que es muy importante, que la estoy haciendo imprevisto. Hay que seguir denunciando a los sandinistas, incluyendo a los que están en Miami, a los que están en California, a los que están en todos los estados de la Unión Americana. Tenemos información que en Wisconsin hay paramilitares que están trabajando, que se introducieron a territorio nacional. Ya tenemos nombre y apellido. Hay que denunciarlos. Gracias a ustedes, pero quiero que sepan que este es momento de dejarnos de individualismo. Nadie puede pensar diferente más que sacar a Ortega por la buena o por la mala, y más seguro que por la mala. Daniel Ortega hay que sacarlo. La dictadura criminal está siendo completamente presionada y están desesperados, los tenemos locos. Los tenemos locos. Así es que ahorita, en el termómetro, la medida que llevamos, nosotros los que estamos en contra de la dictadura vamos ganando, tenemos una presión internacional, pero nos falta que la comunidad internacional haga efecto efectiva y contundentemente lo que va a pasar el día de hoy, que es crucial para el pueblo de Nicaragua. Si hoy la OEA no hace nada y se la lleva en sanción, no podemos darle más tregua. No podemos darle más tregua a la OEA. Hoy sería la última resolución que tire. No podemos darle más tregua. A los que están en Costa Rica también tienen que empezar. Bueno, y ahí está, tenemos varios muchachos allá. Tienen que empezar a detectar y a desenmascarar todos los paramilitares sandinistas que están en Costa Rica, igual que Estados Unidos, Canadá y Europa. Ese es parte de un ejercicio que estamos haciendo ahorita, donde ya se les puso feo, pues, porque ya recibimos informe de que los que salieron de Ciudad Darío ya no quieren pasar de Honduras porque saben que están ya informados en Salvador con David, con Nayib Bukele. Y ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Así que agradezco a todos ustedes, no les quito más su tiempo. Continuemos firmes, unidos. Hay que unirnos.
Este no es momento de decir, no, yo no te quiero porque vos andabas por las elecciones. Tenemos que aprender a respetar la democracia. Todo es importante. Si en Nicaragua hubieran ido condiciones, todos estuviéramos por las elecciones. No debemos de pelear por política. Esto no es política. Esto es realmente es una necesidad de los nicaragüenses para sacar esta dictadura. Esa misión la tenemos todas. Todos los nicaragüenses tenemos esa misión. Ahorita el momento es, si en algún momento los que estaban por las elecciones se equivocaron, los que pensaron que Ortega se iba a ir con elecciones, y los que ya recapacitaron, ok, tienen que ubicarse, porque aquí Daniel Ortega solo va a salir por la fuerza del pueblo. Paros nacionales indefinidos, bloqueo económico y la presión internacional, que es la que tenemos que hacer nosotros aquí. Aquí ya no tenemos que andar con blandenguería pidiéndole allí a que mire, que háganos el favor. Aquí nadie nos va a hacer el favor. Aquí es el pueblo el que va a liberar, el mismo pueblo. Gracias, Illuminati, dice, ya lo tenemos ubicado. Hay que denunciarlos, poner fotos, desenmascararlos, desarticularlos, porque hay muchos paramilitares en diferentes partes de los diferentes países que están a gusto y se han hecho pasar por azul y blanco, pero traen un antecedente penal criminal. Así es que ánimo, esperemos que hoy hagan buenas cosas. Si hoy la OEA, y voy a tomarme la atribución de hablar en nombre de todos los hermanos nicaragüenses que queremos justicia. Si la OEA el día de hoy no hace nada contundente para el pueblo de Nicaragua, en primer lugar tenemos que pedir su renuncia de Almagro. Tenemos que pedir la renuncia de Almagro y demandarlo por complicidad, porque él sabe de que no podemos esperar más. Hay que ser contundente ya a estas alturas. Tenemos que estar con contundencia. No podemos esperar más. Si nos sacan a los presos políticos, los nicaragüenses tenemos que buscar la manera cómo sacarlos. A huevo, a vergazo, a como sea, pero hay que sacar a esta gente. Por otro lado, los empresarios que no se sumen y que nosotros sabemos que están con la dictadura, también se le van a hacer quitadas las propiedades, porque ese es dinero del pueblo y tiene que pasar al Estado de Nicaragua en un futuro. Tenemos que seguir trabajando firme, dignos, y trabajar para el derrocamiento de esta dictadura. Ya no tenemos que pensar, tenemos que ir a votar. No, porque sabemos de que Daniel Ortega el voto no está dando oportunidad de que nadie se reelija. Así que eso no va a pasar. No debemos escuchar medios oficialistas. Y si los escuchamos, que sea para escuchar cuál es la estrategia de ellos. Muy importante. Todos los líderes de movimiento en Costa Rica, movimientos, grupos, organizaciones, tienen que convocarse. Ya mi hermana puso la hora, las 12 de la hora de Nicaragua, la 1 hora de Miami. A la 1 hora de Texas, a las 2 horas de Miami. Tienen que poner y postear fotos, direcciones y nombres de paramilitares que están en la lista para un futuro. La lucha sigue y la patria vive. No perdamos de vista, no nos desapartemos. Unámonos. Los grupos de
nicaragüense, grupos y movimientos que estaban apoyando las elecciones, que hoy ya se dieron cuenta que no hay condiciones, tienen que unirse al deseo del pueblo, derrocamiento de la tiranía. Que Dios los bendiga y que tengan pero muy buenas noches, porque buenos días y buenas noches y buenas tardes, porque en España, Europa, en algunos lugares como Alemania, ya es tarde. Así que agradezco a todos ustedes, por favor sigamos conectados, ánimo mi gente, no perdamos la fe, no nos desunamos. El trabajo de Daniel Ortega, de la dictadura, en dividir nuestra lucha, se terminó. Ahorita estamos reorganizando la unidad del pueblo, de los de a pie, para liberar Nicaragua. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas tardes. Roguémosle a Dios, porque hoy sea un día de esperanza para Nicaragua. Si no hay nada hoy, entraremos en desobediencia internacional. Que Dios me lo bendiga y que pasen muy buenos días.